Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a hablar del vector director diferencial de curvas paramétricas. Este es un concepto que se utiliza fundamentalmente para el cálculo de circulaciones en física, también conocidas como integrales de línea, un concepto muy importante en teoría de campos para entender cosas como la conservación de la energía, el trabajo realizado y demás. De hecho, podría decirse que lo que hemos visto en clases de matemáticas anteriores acerca de parametrización de curvas, vectores directores unitarios y demás, era un preámbulo para poder hablar de este vector director diferencial y espero que quede perfectamente claro el concepto. La idea es la siguiente: el vector director diferencial es de lo que estamos hablando cuando escribimos diferencial de R vector. R vector era el vector que indicaba cualquier punto de la curva en función de un parámetro lambda y el diferencial de R vector representa un pequeño cambio en R. De tal forma que la integral del vector director diferencial tiene que ser igual a la variación de R, es decir, la diferencia entre la posición inicial y la posición final, y a partir de aquí, haciendo cábalas, pues ya se sacan una serie de conclusiones muy fácilmente. En particular, si le llamamos V lambda a la derivada de R con el parámetro lambda, si es el parámetro con el que hemos parametrizado a R, se puede despejar que dr es igual a V lambda multiplicado por D lambda. Y por tanto, podríamos decir que la variación de R, que es igual a la integral de dr, no es otra cosa que la integral de V lambda de lambda. Pero a diferencia del vídeo anterior donde integrábamos el módulo de V lambda, ahora lo que vamos a integrar es el vector V lambda. Así que, por ejemplo, si tenemos la curva R igual a x 0, 0, que era una línea que seguía básicamente el eje x, y esto es el eje x, esta curva que realmente es recta iría por aquí, V lambda sería Vx, derivar R con x, derivamos R con x, por tanto obtenemos 1, 0, 0, y dr sería básicamente 1, 0, 0 multiplicado por dx. Análogamente, si pensamos en un arco de circunferencia parametrizado con tita, por ejemplo, este arco de circunferencia de aquí con un radio R mayúscula, ya habíamos visto que al parametrizarlo tendríamos R coseno de tita y R seno de tita, donde tita sería esta elevación, y por tanto V tita, que sería derivar R con tita, quedaba igual a menos R seno de tita, R coseno de tita. Así que en este caso tendríamos que dr sería igual a V tita, que es menos R seno de tita, R coseno de tita, multiplicado por el diferencial de tita. Ahora bien, tener que montar todo este circo para escribir el vector director diferencial no es conveniente y no agiliza nada. Por tanto, lo más útil es tener reglas mnemotécnicas para acceder muy rápidamente a la expresión de este vector diferencial. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Hemos dicho que el vector director diferencial sería igual a V lambda multiplicado por d lambda. En particular, podemos elegir que lambda sea el parámetro natural de la curva, es decir, podemos decir que dr es igual a vs multiplicado por ds. Y ya sabemos por el vídeo acerca del parámetro natural que vs siempre es un vector unitario de módulo 1. Por otra parte, además, sabemos que ds es igual a el elemento diferencial de longitud de la curva, es decir, la variación del parámetro s entre dos puntos de la curva nos indica cuál es la longitud que se recorre desde el primer punto de la curva indicado hasta el último punto de la curva indicado. Por tanto, pensando en el parámetro natural, siempre vamos a poder decir que dr es igual al vector director unitario que vimos en el vídeo anterior multiplicado por el elemento diferencial de longitud asociado a la curva. Y esto yo creo que se entiende muy bien viendo los ejemplos más que con explicaciones de palabras. Voy a dibujar en primer lugar los ejes cartesianos. Vamos a poner aquí el eje X, el eje Y y el eje Z. Y vamos a empezar con la curva que sigue el eje X. La curva que sigue el eje X va a ser igual al vector unitario asociado al eje X, que es X unitario, multiplicado por DX, es decir, 1, 0, 0 por DX, que es lo que vimos antes. La curva que sigue el eje Y, DR igual a Y unitario por DY, es decir, 0, 1, 0 por DY. Y en la curva que sigue el eje Z vamos a introducir una innovación, porque tanto en la de X como en la de Y hemos supuesto que avanzábamos en el sentido positivo del eje. Ahora podemos suponer que en el caso de Z queremos ir en sentido contrario. Pues aquí podemos decir que DR va a ser menos Z unitario, porque vamos en contra, multiplicado por DZ. Entonces nos va a quedar 0, 0 y menos 1 por DZ.
Y en todos estos casos, como comentábamos, estos son los vectores unitarios asociados a la curva paramétrica, x unitario, y unitario, z unitario, y estos serán los elementos diferenciales de longitud para integrar longitudes en coordenadas cartesianas, como ya vimos también en su momento. Si ahora, por el contrario, me paso a coordenadas cilíndricas, donde seguimos manteniendo z, pero ahora los puntos los regulamos según r, que es la distancia al origen, y tita, que es cuánto hemos girado con respecto al eje x en dirección al eje y, pues vamos a tener lo siguiente. Si dejamos que cambie r, por ejemplo, hacia afuera, dr sería básicamente r unitario multiplicado por dr, vector unitario dr, el vector unitario multiplicado por el elemento diferencial de longitud. Si ahora en el caso de tita queremos ir girando en sentido horario, que era lo contrario al habitual, normalmente girábamos hacia allá, pero esto no es lo que vamos a hacer ahora, tendríamos que dr es igual a menos tita unitario, por ir en contra del sentido de giro habitual, multiplicado por el elemento diferencial de longitud para un arco, que era multiplicar por el radio de giro y por el diferencial de tita. Como vimos en el vídeo acerca de calcular integrales de longitud en coordenadas polares y en coordenadas cilíndricas. Por otra parte, si queremos ir en z hacia arriba, simplemente ponemos que dr es igual a z unitario por dz, porque este no cambia, es exactamente igual que en cartesianas. Por último, ya si nos vamos a las coordenadas esféricas, donde esto es x, esto es y, esto es z, la distancia del punto al origen de coordenadas es r, phi es cuánto hay que bajar desde el eje z hasta abajo para localizar el punto, y por último, tita sigue siendo cuánto hemos girado desde el eje x hacia el eje y, tendremos lo siguiente. En las curvas en las que cambie r, por ejemplo ahora vamos a decir que r cambia pero hacia adentro, el vector director diferencial va a ser menos r unitario por dr, porque ahora vamos hacia atrás. Al girar con tita, por otra parte, ahora vamos a ponerlo en el sentido de giro habitual, vamos a tener que dr es el vector tita unitario, y en coordenadas esféricas para el elemento diferencial de longitud había que multiplicar por r, por seno de phi y por d tita. Y por último, si queremos ir girando hacia abajo siguiendo el ángulo phi, en este caso dr será igual a phi unitario, porque estamos siguiendo su dirección, multiplicado por r y por d phi. Por supuesto, el ángulo phi, recordad que se puede definir también desde abajo hacia arriba, y entonces sería justo al revés, sería menos phi por r por d phi. Pero bueno, lo importante es el concepto. Si nos sabemos de memoria los vectores unitarios de x, de y, de z, de r, de tita y de phi en coordenadas cilíndricas, esféricas y cartesianas, y nos sabemos todos los elementos diferenciales de longitud de memoria, algo que es bastante conveniente, podemos mostrar este vector director diferencial sin ningún tipo de problema para lo que necesitemos. Y este vídeo realmente ya no tiene mucho más. El único objetivo era ver cómo tener este vector director diferencial para que cuando próximamente nos metamos en el mundo de las circulaciones de campos vectoriales, que será lo que hagamos en la siguiente clase de matemáticas, cuando escriba este vector director diferencial no haya ninguna duda de a qué me estoy refiriendo y que tenga su propio vídeo explicativo acerca de cómo se define este vector director diferencial que va a aparecer en las integrales de circulación y que veremos hasta en la saciedad. Como siempre, espero que el vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!